dar la bienvenida a los diferentes colectivos de caravanistas que no solo de Gran Canaria, sino otros puntos del archipiélago canario se han sumado para inaugurar o dar apertura a este primer emplazamiento del municipio de Mogán hacia este colectivo que es tan importante para Canarias. Decir que somos el municipio pionero en Canarias en referencia a habilitar una zona para ellos, una zona de espacio exclusivamente para ellos, es el primer peldaño de otras zonas que también estamos estudiando junto con estos colectivos para incrementar esta oferta en el municipio de Mogán. Agradecer de antemano a todas las asociaciones que han colaborado junto con el compañero Mensei Navarro, que han hecho posible que esto hoy sea una realidad. Una forma ordenada de otro tipo de turismo que tenemos y le damos la enhorabuena desde el municipio de Mogán. Por tanto, sean todos bienvenidos. Seguiremos trabajando en pro de este sector y seguiremos avanzando en el desarrollo, como he dicho en anterior colocación, en ofrecer otros espacios a lo largo del término municipal de Mogán. Deberíamos de ponerlo en el almanaque como un día en rojo, un día festivo para el mundo autocaravanista, porque esto, la primera área de estacionamiento autocaravana que nos pone el municipio de Mogán, muchas gracias, nos pone el municipio de Mogán a nuestra disposición. Hay un par de áreas más aún previstas en este municipio y hay que darle las gracias a Mogán, sobre todo. Para celebrar, para enmarcar y para darle inmensamente las gracias al Ayuntamiento de Mogán, que va a ser un reivindicativo muy, muy importante en esta isla y ojalá en los 21 municipios, los 20 municipios restantes, cojan recorte de esta corporación municipal para seguir promoviendo este tipo de turismo que tanta falta nos hace. Es un logro colectivo y como tal debemos valorarlo, como tal debemos cuidarlo y como tal debemos defenderlo ante el intrusismo, ante las amenazas, ante las críticas destructivas sobre todo, porque es algo que tenemos ya, afortunadamente, y por supuesto dar las gracias al Ayuntamiento de Mogán y a toda la plancha que la compone, desde la alcaldesa que estuvo presente aquí en el día de hoy, tuvo el detalle de estar con nosotros, y la otra parte del grupo de gobierno. Y pedirle a todos un aplauso para el Ayuntamiento de Mogán. Gracias.